¿Y qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Espectral. Vamos hoy con 6 partidos más. Nos quedan 2 episodios para acabar la temporada. Y hoy quizá incluso podamos conseguir el ascenso directo. Vamos a enfrentarnos hoy al Vancouver Whitecaps, al Apoel de Nicosia, al Shamrock Rovers, al Shandon Taishan en el mes de marzo y en el mes de abril al Mohun Bagan y al Sydney, ¿vale? Y solo nos quedarán 5 partidos para terminar la temporada, 5 partidos sin playoff. Porque entiendo que vamos a conseguir el ascenso directo. Ahora mismo estamos con 75 puntos, 64 suma el cuarto clasificado, son 11 de ventaja. Y después de los 6 partidos de hoy van a quedar solo 15 puntos en juego, así que no es imposible que hoy consigamos el ascenso directo. Habría que meterle 4 más de distancia al Sparta de Praga o al que venga por detrás. No es imposible, es algo que se puede luchar. Smars, que quiere jugar, Smars ya irá jugando, iremos rotando los porteros como venimos haciendo en los últimos episodios y sin más. Vamos al primer partido. 11 de gala para este primer partido. Vamos a enfrentarnos en casa al Vancouver Whitecaps. Y no hay cambio, la verdad. De Lerner, Winsky, Almeida, Formiliano, Herold, Papela, Pavelka, Camacho, Orson, Woronsack, Gallagher, arriba. A Leo. Vamos ahí. Ese gol de Gallagher con el pase de Pavelka. Marcamos el primero. Gol de Gallagher. He dejado de mirar un segundo. ¿No es Gallagher? Sí, es Gallagher. Sí, Gallagher. Gol de Gallagher. No sé. ¡Vamos! Ahí está, Onsak con Erzungur. Marcamos el 3-0, la que le está cayendo al Vancouver Whitecaps. Onsak para el cuarto. 4-0 al descanso. El repaso es gordo. El repaso es gordo que le estamos dando aquí al Whitecaps. Vamos a la segunda parte. Vamos, que esto está ya más que resuelto. Vamos a entrar a Erzungur, que hace el quinto. Marca el Whitecaps. A ver, no me preocupa porque estamos ganando 5-0. O estábamos. Lo que sí me preocupa es el despeje que ha intentado hacer Almeida. Se acabó el partido, ganamos 5-1 al Whitecaps. Vaya baile le hemos pegado a los canadienses. Buena victoria, 3 puntos más. Y a seguir en esta liga. Gran partido en general del equipo, sí. Mira cuántos 10. Gallagher, Sungur, Papela, todos. Partido contra el Apoel. 11 suplente, completo. Vale, es un partido entre semana. Así que no había tiempo de recuperación. Y ahí está el 11 con Smarts en la portería, Juselin, Kubarsi, Mariano Gómez, Berzovsky, Akman, Suhodovsky, Ahani, Israel, Sadik. Y Espósito arriba, Sadik, nuevo de la cantera, no sé si lo había mencionado, pero bueno, chaval como en potencial. Que luego subió al primer equipo que va a jugar ya en este partido. Suhodovsky, Espósito para el primero. Vamos, qué mano ha metido. Al descanso vamos ganando 0-1, la verdad que es un partido de momento controlado. Estamos ganando solo por un gol. El Apoel no ha tirado. Pero puede pasar que en una jugada pues nos hagan una contra y nos la líen. Así que sería conveniente meter un segundo. ¡Uf! ¡Qué remate de Ahani! Ahani, Espósito y Espósito. En el 78 que marcó el segundo gol que cierra el partido. No sé si ha sido un despeje lo de central o de Mariano Gómez. Si ha sido un despeje ha regalado gol. Y si no ha sido un despeje, pues mal, porque tendría que haber despejado él. Tendría que haber llegado antes. Vamos a ver la repetición un segundo. No, toca el otro. Bueno, nos ha marcado la polla en la última jugada del partido. Lo que no va a quitar que ganemos. No, eso no lo va a quitar. Doblete de Espósito, victoria frente a la polla. Y 3 puntos más. Partido contra el Shamrock Rovers. Vuelve el 11 titular, vuelve el 11 de gala. Y al Leo. ¡Hostias! Letelier, amigo. Te han metido ese tiro por el centro de la portería. Y raso. Sin fuerza. ¡Vamos, Pavelka! Buena jugada, buena elaboración. Ahí, tocando que si Pavelka, que si Camacho, que si Gallagher, que si el otro. Al descanso, 1-1. Hay que remontar esto. Hemos marcado ya un gol. Hay que marcar otro y hay que remontar a Shamrock Rovers. No podemos perder puntos en un partido así, la verdad. Venga, Usak, como rompe, como tira. Cruzado para hacer el segundo gol. Qué bien Camacho, el pase atrás, la que ha sacado. Vamos, Erzungur, ahora sí, esta no la para. 3-1. Pero el partido ganamos 3-1 al Shamrock Rovers. Otra victoria más. 3-3. Estamos a tope hoy, tío. Vamos a enfrentarnos al Shandon Taishan, equipo contra el que perdimos en la primera vuelta.
Algunos cambios: entra Smarts en la portería, Cubarsí en el centro de la defensa, Berezovsky en el doble pivote y Ahani entra en la derecha, pasando Camacho a la banda izquierda, ¿vale? Algunos cambios. El equipo estaba bien físicamente, pero bueno, he decidido hacer algunas rotaciones de cara a lo que viene y por poner a los más jóvenes a jugar en este partido que tenemos que ganar, ¿eh? Perdimos en la ida, no vamos a perder dos veces contra esta gente. Bien, Gallagher con el Sungur. El disparo raso para hacer el primero. Buena bola, ojo la carrera de Hani. Se va a plantar en el mano a mano. A Hani ha tardado mucho en tirar. El rechace tampoco. Nos vamos al descanso con victoria por 0-1. Marcador de Sungur. Y de momento el partido, la verdad, tranquilito. Que siga así. Uf, se estaba viendo de venir el gol de lejos, tío. Ese tío tan alto en el área. Y la ha centrado solo y ha rematado entre dos centrales. ¡Mira, Espósito! Ha tirado al muñeco, tío. Sujadovski, la última, la vuelve a tirar al muñeco, tío. No vamos a ganar el partido porque han tirado dos clarísimas al muñeco en los últimos minutos. Bueno, o si vamos a ganar el partido, si les da por marcar en este córner. Dentro de Sujadovski, no va a llegar Cubarsí. Ojo, ese balón rechazado, va a dejarla. Sigue Hani. Sujadovski de nuevo, tiene que sacar centro ya. Saca centro, primer palo, no va a llegar a ese balón a Espósito. La va a sacar el Sandón Taisan y no vamos a conseguir ganar. No vamos a conseguir ganar, empate a uno. Son dos puntos perdidos, la verdad. Hay una oferta ya negociada por Pedro Cabezas en 125.000, no voy a conseguir más. Ya he probado y no voy a conseguir más. Así que aceptamos y bueno, otro jugador de la cantera que vendemos. Pues aquí está la venta que comentaba antes, Pedro Cabezas al Vidovre IF. Y de nuevo el último informe de jugador me trae, bueno, algún jugador interesante, así que habrá que hacer hueco. Bueno, voy a subir a esos tres jugadores: Okan Demir, Ahmed Kara y Serdar Bulut. No sabemos si van a tener buen potencial, si van a tener mal potencial, no lo sé, no tengo ni idea. Vamos a fichar a estos tres: este de 15 años que no tiene un potencial máximo alto, pero ya tiene una media interesante, lo que para venderlo nos va a ayudar. Y luego vamos a firmar a este que tiene 93 máximo de potencial y este que tiene 94, estos dos ya. Sí que son bastante peores y se quedarán pues se quedarán en la nada. Y hasta aquí los juveniles. No voy a fichar más juveniles porque tenemos ya el filial lleno. El primer equipo pues se va llenando ya. Tenemos 47 jugadores. Ya mandaremos ojeadores nuevos la próxima temporada. Vamos a enfrentarnos al Mohunbagan con algunos cambios, porque es un partido entre semana. Luego jugamos el fin de semana otra vez. Así que ya he hecho rotaciones previas para el siguiente partido. Juega Smarts en la portería, Juscelin Berezovsky en la defensa. Entra Sujodovsky en el centro del campo. En la derecha Hani y arriba juega Espósito. Tanto este partido como el siguiente, en principio son fáciles, ¿vale? Venimos de ganar tres partidos, un empate. Nos enfrentamos a Mohunbagan, luego a Sydney, dos de los peores equipos. Pero aún así no hay que confiarse, lo más mínimo. ¡Uy, qué jugada Hani! La volea que ha hecho aquí, acrobática, pero bueno, habría sido más fácil controlar el tiro normal, ¿eh? ¡Vaya misil de Espósito! ¡Claro que sí! Le cuesta cargar la pierna, pero cuando la carga, hay que lo pare. Buen paseo, Saker, un gol en el punto de penalti solo para reventarla y marcar el segundo. Nos vamos con dos golitos al descanso, la verdad que muy bien. Partido cómodo, partido facilito, vamos a por más. ¡Que viene a Hani! La dejadita para Sujodovsky, que hace el tercero. Ojo, que había uno rompiéndolo fuera de juego. Portero que se queda a media salida. Espósito de primera no, y de segunda tampoco. Con sac para el cuarto. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Espósito con el Sungur. Nadie marca el Sungur y le ha tirado fuera completamente solo. Gallagher que sale de suplente y también marca su bolito. Pues a Hani también quiere otro. 0-6. Se acabó el partido, ganamos 0-6 al Mohunbagan. Partidazo el que hemos hecho para sumar otra victoria más, que nos está acercando ya mucho al ascenso directo. Partido contra el Sydney. Antes hubo rotaciones en la mitad de la plantilla, ahora hay pues en la otra mitad, la verdad. De la plantilla, no, del 11 quiero decir. Bueno, le tenía en la portería y ahora entro con suplentes. Gómez y Cubarsí en la defensa, Ackman en el doble pivote, Eisfeld Saidic en esa línea de 3 por delante del punta, que sigue siendo Gallagher el titular. Partido contra Sydney en casa, ya por el último partido de hoy. Saca el córner con fuerza. ¡Gol! No sé muy bien qué ha pasado ahí con la defensa. Da igual, gol de Eiffel. Se ha marchado como si nada. Camacho con Gallagher. Camacho ahí después de dos pisaditas aquí, ya luciéndose y todo. 2-0.
Ojo, la bola para Gallagher. Gallagher dentro del área. Área pequeña, lo ha sacado el portero, Camacho. El rechace, no hay fuera de juego. Y es el tercero. 3-0 al descanso. Estamos en un... con un nivel muy alto, eh. Estamos jugando muy bien. Y vamos a seguir así. A ver si hacemos algún gol más en la segunda parte. Gol del Sydney, el 3-1. No me preocupa. Se acabó el partido, ganamos al Sydney por 3-1. Y hasta aquí el episodio de hoy. Han sido 5 victorias y un empate. La verdad que un rendimiento bastante positivo, bastante bueno. Acabamos con 91 puntos. Y yo no sé en qué situación, la verdad. Vamos a revisarlo. Vamos a empezar por abajo y ahora vemos lo nuestro. Sydney es último. Bueno, Shamrock Rovers, Mumba Amis, por ahí. Whitecaps, hoy ha sido Shandong Taishan también. Hoy ha sido un episodio de enfrentarnos a equipos de la zona baja, aunque Shandong Taishan nos ha sacado un empate. El Apoel de mitad de tabla y... bueno, la verdad que... bueno, se nos ha dado bien, se nos ha dado bien, ya está. ¿Cómo está la cosa por arriba? Pues Independiente, Racing, Sparta, Praga y Copenhague están en puestos de playoff. Bodoglin, Friburgo y nosotros en cabeza. Con 91 puntos, 78, suma el Copenhague, con 2 partidos más. Estos son 13 puntos menos que nosotros. No tenemos asegurado el ascenso directo, pero claro, no lo tenemos asegurado porque tenemos 2 partidos menos. Pues la igualdad de partidos, esto entiendo que se va a solucionar realmente rápido. De hecho, tan rápido como que si ganamos el próximo partido estamos ya clasificados. Sí. Con una victoria, ascendemos a tercera. Y también tenemos ya 9 de ventaja con el Friburgo. Un Friburgo al que le quedan 4 partidos. Es decir, 12 puntos en juego. Vamos, que con 2 victorias somos campeones. Con una victoria, ascenso directo, y con 2 victorias, matemáticamente, seremos campeones de la cuarta división de la Superliga. Pues muy bien, la verdad. La temporada se nos ha dado bastante mejor de lo que yo esperaba. Esperaba una mejora respecto a la temporada anterior, pero no esperaba que fuésemos a ganar la liga aquí sobrados, como parece que va a ocurrir, ¿no? Quedan 5 partidos y ganando 2 de los 5 seremos campeones. Bueno, pues muy bien, la verdad. Pues muy bien. Oye, pues el siguiente será el episodio final de la segunda temporada. Todo apunta a que seremos campeones. Y nos iremos a la tercera. Ni tan mal, ¿no? Chicos, espero que os haya gustado este episodio. Podéis dejar un like y nos vemos en la próxima final de la segunda temporada. Adiós. Game over.